2023 marca el inicio del final de la última temporada, el último baile de Miguel Cabrera en las mayores. El tigre mayor y capitán de la novena que representó a Venezuela en el Clásico Mundial, que alguna vez pensó que nunca iba a decir nunca, anunció a finales de 2022 que se retiraría de los diamantes como jugador profesional. Tuve la oportunidad de conversar con Cabrera aquí en Miami sobre su retiro, así como de lo que espera hacer una vez deje de ser jugador activo. Miguel, qué gusto tenerte nuevamente en CNN en Español. No, gracias. El gusto es mío. Es oficial. Tu última temporada en Grandes Ligas va a ser el año que viene. ¿Qué expectativas tienes? Debido a que he estado con muchas lesiones los últimos 3 años, 4 años, quisiera terminar con una temporada sana. Quisiera terminar una temporada completa fuera de lesiones. Y pienso que si podemos hacer eso como equipo, podemos tener un gran porcentaje de jugar el último mes de la temporada con un chance de ir a los playoffs. Siempre has dicho que tu gran sueño en Detroit es ganar una serie mundial. No lo has podido hacer hasta ahora. ¿Qué necesita el equipo para estar más cerca? Nuevas adquisiciones y tratar, como lo dije anteriormente, de estar saludable. Tuvimos una gran baja este año donde perdimos nuestros 5 abridores y tuvimos que ir a la reserva de AA, AAA en busca de pitchers jóvenes donde corrieron con la mala suerte de lesionarse también. Tuvimos creo que 17 a 18 lesiones de pitchers abridores y eso nos afectó muchísimo a nosotros para tener un buen rendimiento. No teníamos ese picheo estable abridor, aunque teníamos un picheo de relevo muy excelente y bueno, tampoco que la ofensiva se pudo encontrar en su punto y tuvimos muchos meses bajos y donde no producíamos muchas carreras. Pienso que tenemos que enfocarnos mucho en la ofensiva, tratar de tener una mejor ofensiva el año que viene y mantenernos en el line-up, que eso es lo más importante. Tú lideraste al equipo para 4 postemporadas. En este momento en el que sabemos que tienes lesiones que te aquejan, que es tu última campaña en las Grandes Ligas, ¿cómo ayuda Miguel Cabrera al equipo? Pienso con un poco de experiencia, tratar de motivar a los muchachos, cualquier pregunta, cualquier duda que ellos tengan, cualquier motivación, cualquier cosa que ellos quieran hablar o plantearme conmigo. Y pienso que esa es una de las mejores maneras que yo puedo ayudarles, tratarles de hablarles de toda la experiencia que he tenido durante toda la Grandes Ligas. Porque al ver los números míos, todos piensan que fue algo maravilloso, que siempre tenía buenos meses o que siempre tenía buenos años. Pero no, las cosas no son así. Siempre uno tiene sus bajones donde, como lo dije anteriormente, la paciencia, el trabajo duro, donde hay que mantenerse la calma lo más posible para poder salir de ese bajón. Pude superar todo ese tipo de cosas y pienso que puedo ayudarlo de esa manera, tratar de explicarle cómo salir de la mala racha, porque cuando uno está en una buena posición, cuando le está yendo la cosa bien, uno ni piensa. Le está yendo la bien y uno fluye con eso. Pero cuando las cosas no están funcionando como uno quiere, es cuando empezamos a cometer más errores. ¿Coincide tu último año en Grandes Ligas con el fin de tu contrato con los Tigers de Detroit? Pero si ese no fuese el caso, ¿te gustaría haber jugado una temporada más? ¿Luchar por quizás una extensión? ¿O ya viendo el retiro de otros veteranos como Yadier Molina, como Albert Pujols, tú de repente dices, bueno, ya es mi momento? La pregunta es, ¿estás listo para ya retirarte? Creo que sí. Creo que es como que algo que comparto con el manager que tengo en este momento. Tengo una mente que sí quiere estar, una mente joven que quiere competir, pero tengo un cuerpo que ha sufrido muchas lesiones por los últimos años y es lo que me impide estar en el terreno, que digamos, todos los días. Si no fuera por las lesiones, no te dijera que me retirara. Si era que fuera seguido retirando hasta que me digan, está bien, ya, vete para tu casa. Pero ya pienso que es el momento de retirarse, de cerrar ese ciclo y abrir uno nuevo. Lo digo porque quisiera mantenerme en el béisbol, quisiera mantenerme en esta industria. Es algo que amo, algo que me gusta hacer y si es con Detroit está bien, pero si es con Miami también. Me gustaría trabajar ayudando a los muchachos, tratando de
darles consejos, tratando de darle mi experiencia durante toda mi carrera y bueno, tratar de compartir en ese mundo. ¿Tienes alguna idea de qué cargo podrías ejercer en una organización? No, algo que no sea, que me esclavice como lo tenemos ahora, como algo de 8 meses, sino un trabajo donde yo pueda ir a hablar a los muchachos, liga menores, grandes ligas, algo que sea de más de mentor, de que vaya a la práctica diaria. ¿Te ves como entrenador en algún momento? No, es muy difícil. ¿Dueño de equipo, quizás en Venezuela? Me gustaría. Lo he intentado, pero no se ha dado eso todavía. Pero sí me gustaría y es algo que he intentado varias veces, pero no se me ha podido dar. Debutaste en el 2003 con los Marlins, en ese entonces de Florida. Y cuando tú ves estas dos décadas que van a ser el año que viene de carrera y ves todo lo que tú has conseguido, ¿en qué piensas? O sea, ¿qué balance sacas tú de eso? ¿Te sientes satisfecho? ¿Superaste tus propias expectativas? ¿O siempre te quedaste pensando, me faltaba algo más? Me siento bien con todo lo que he hecho. En realidad, viendo los números, nunca pensé en llegar a 500 jonrones. La única meta en sí que me propuse durante toda mi carrera o cuando tenía 14, 15 años era llegar a los 3.000 hits. Era una meta que siempre soñaba con ella, que anhelaba tenerla. Y cuando lo logré este año fue como que, wow, este sueño se me hizo realidad. Soñé también con ganar una Serie Mundial. No soñé con ser MVP de la liga. Y lo logré, pero en sí, el logro que más me satisface es llegar a los 3.000. Han sido muchos los reconocimientos que tú has tenido. De hecho, has traído unos cuantos acá para mostrarlos, para que las personas tengan acceso y vean de cerca. Pero, ¿cuál de todos ellos ha sido para ti el más especial? Este que está aquí. La triple corona. La triple corona. Vuelvo y repito, no fue algo que soñé, no fue algo que quería o algo que busqué. Como una vez tuve una conversación con Barry Bonds y me dijo, tú tienes algo que yo soñé y lo busqué por toda mi carrera. Y mi respuesta fue, yo nunca lo busqué. Y él me dice, es que es algo como que, me quiso decir como que no era justo porque él sí luchó por eso y quería ganarse una triple corona. Pero también yo digo que fue algo que yo ignoraba, algo que nunca había pensado o lo había hablado con mis padres o lo había hablado con un coach o algo, sino que algo que surgió. Pero sí tengo una anécdota de un tío cercano que él siempre me hablaba de Carl Yastrzemski, que esto. Y me decía, vas a batear esto y con eso tú vas a conseguir eso. Pero siempre me nombraba, pero nunca me decía la triple corona. Siempre me lograba que tenía que tener estos números para lograr un MVP o algo, pero nunca me nombró la triple corona. Y bueno, después que logré eso, entendí lo que me había dicho. Pero nunca fueron sus palabras textuales, vas a ganar una triple corona. Siempre me nombraba el nombre de Carl Yastrzemski. ¿Qué tan difícil es ganarla? Es algo que no puedes controlar. El average es algo que son como las olas, suben y bajan, y es uno de las estadísticas, pienso, más inconsistentes que hay en las grandes ligas, porque los jonrones quedan, los hits quedan, las empujadas quedan, pero nunca el average siempre está de arriba abajo. Fueron casi más de 6 décadas para que tú volvieras a ganarlo, no había ganado ningún pelotero antes que tú, y sin embargo este año Aaron Judge de los Yankees de Nueva York estuvo muy cerquita. Sí, el año pasado fue, ¿cómo es que se llama el dominicano primero base? Vladi Guerrero Jr. Estuvo muy cerca también. Y este año Aaron Judge, como te dije, no lo ganó, fue en averaje. Pensé que lo iba a hacer porque hizo una remontada increíble, porque su averaje, si no me equivoco, está como tocando los 2.90, en los últimos 2 meses, y de repente despegó ese hombre y se pudo mantener los 300.
pudo mantener el liderato por un poquito, pero es como te digo, es algo inconsistente, algo que no podemos dominar, porque el averaje es que vas una línea de frente y eres out y te baja. Y es algo muy difícil de lograr, lo que es un champion bate o liderar la liga en un porcentaje bien alto de averaje. El 2022 va a quedar en la memoria de muchos como el año en el que tú llegaste a los 3.000 hits. Y fue un momento muy especial porque en el estadio tocó la canción, creo que de las más emblemáticas de Venezuela, que es El Alma Llanera. ¿Qué sentiste tú al ver que tanta fanaticada, tantos hinchas que siguen no solamente a los Tigers, sino que siguen al béisbol profesional, escucharan esa canción que quizás no conocen porque son americanos? Bueno, fue algo que planeamos, fue algo que su hija, Simón Díaz, te lo puede contar mejor porque le tuvimos que pedir permiso a ella por los derechos y todo eso, y a ella para eso fue algo muy emocionante y por supuesto dijo que sí. Pero para serte sincero, yo no escuché la canción cuando di los 3.000 hits. Pero fue algo que quisimos, o yo quise que las personas de Detroit conocieran un poquito de nosotros, de los venezolanos. Y más que escuchar esa canción de El Alma Llanera, que nos representa a todos nosotros, yo creo que es un símbolo nacional para todos nosotros esa canción, y quise que ellos la conocieran y sintieran el sentimiento que nosotros sentimos cuando escuchamos esa canción. Pero al final de todo, no, nunca la escuché. Era tanta la ovación, o que mi cerebro estaba bloqueado por esos 3.000 hits, dando el abrazo a cada uno de mis compañeros, ver a mi familia, ir a mi familia, abrazarlo y decirles lo logré, gracias a Dios lo logré, y darle las gracias por estar presente, porque que ellos estén presentes era algo muy especial para mí. Creaste en el 2007 la Fundación Miguel Cabrera, por la que has podido hacer tanto para ayudar a personas en Venezuela, en el sur de la Florida, en Detroit. ¿Qué es lo que más te motiva a ti de ayudar? Compartir con las personas, conocer su historia, conocer su trayectoria. Y en realidad no lo hago para que me elogien, no lo hago para conseguir un trofeo o que la gente hable de mí, que soy buena persona para hacer ese tipo de cosas. Lo hago porque me llena el corazón, me llena ayudar a las personas, me nace. Y es en realidad que no vengo solamente a un país, a un estado como Miami o Detroit a jugar béisbol solamente, sino quiero ser partícipe de la comunidad, ayudar a la comunidad y que siempre me recuerden que hice esas pequeñas cosas por ellos. En todos estos años que tienes con la Fundación, ¿cuál ha sido la historia que más te ha conmovido? La historia que más ha conmovido ha sido sobre las becas estudiantiles, porque ha habido historias donde los niños se quedan sin ese apoyo de su país, donde se quedan como que, digamos, en el limbo aquí y no hayan qué hacer para pagar su beca estudiantil. Y ha habido historias donde los niños tienen que trabajar, tienen que estudiar y trabajar al mismo tiempo, donde se quedan dormidos en las clases porque tuvieron obras extras, a donde no tienen nada que comer. Y yo creo que esas han sido las historias que más me han impactado. Esos niños que, como dicen, nunca se han decaído, sino que siguen luchando y buscan esa esperanza o esa respuesta de alguna fundación donde le digan, sí, te vamos a ayudar, sí, te vamos a apoyar. También tengo una buena historia con un gran amigo que se volvió un gran amigo mío, un odontólogo que está trabajando ahorita en México, ya tiene su consultorio, tiene unas ideas sumamente maravillosas. Algunos lo llamaban loca, pero son ideas maravillosas, donde es un consultorio dentista, pero ahora mismo es un estudio, donde sale ese prototipo de que la gente tiene ese miedo de ir a odontólogo, tiene ese miedo de ir a dentista, sino que te da una perspectiva como que de algo divertido. Algo que es un proyecto sumamente interesante y ojalá que le vaya bien. Y esa ha sido una de las historias donde yo más me apego porque me llenan a mí, porque él nunca se vendió. Él siempre luchó, luchó, luchó y ahora es un dentista exitoso, donde tiene su propio consultorio
se está expandiendo. De los lugares donde tú ayudas, que sabemos es el sur de la Florida, Detroit y Venezuela, ¿cuál es el que más te enorgullece haber hecho una diferencia? Creo que en Venezuela, porque es donde tenemos más necesidades, donde los niños tienen más necesidades, donde cada video que me mandan, donde sale esa sonrisa del niño, donde nunca esperaron que alguien lo ayudara, donde esa fundación que nos apoya allá en Venezuela llega a esos barrios donde no reciben mucha ayuda y que ese niño cuando le dan esa ayuda, esa sonrisa o esa alegría que transmite es la cosa que más te llenan a ti. Y más que tengo tiempo sin ir a Venezuela, eso es como que recordar mi niñez, recordar esas cosas, esas infancias que tuve cuando estaba chiquito. Miguel, muchísimas gracias. Un gusto enorme conversar contigo. Y mucho gracias. Éxito en esta última campaña y por lo que viene después. Gracias.